tipo este que mató la joven Anibel González, la joven abogada, ella le envió un oficio que aparece sellado. Suspendieron los dos fiscales que trataron el caso, pero miren, déjenme ver si encuentro esto para que ustedes vean. Porque ahí dice y presenta el oficio de que justamente esa fiscal, una fiscal que se opuso al acuerdo, le había enviado el caso. Lo vamos a tratar de conseguir ahorita. Oye, si tú me puedes conseguir en Diario Libre, porque es que se me hace un poco difícil a mí buscarlo aquí, donde está una notificación enviada por esa fiscal, donde ella le notifica al Procurador General de la República que ella no estuvo de acuerdo. Ajá, míralo aquí. Procuraduría conocía, y ustedes verán el documento. Mírenlo ahí. Ese Jean Ailán es un verdadero charlatán. Porque ese señor, haciéndose el sueco y haciéndose el inocente, y él sabía todo. Yo le voy a enseñar, mírenlo ahí. Procuraduría conocía. Y ustedes verán, miren aquí, esta es la fiscal Luz Aurora Almonte. Míralo aquí. Luz Aurora Almonte fue la que se opuso al acuerdo con ese asesino y quiso proteger a la abogada. Pero los otros fiscales fueron los que se prestaron. Mírenla ahí, esa fiscal fue la que se opuso. Y ustedes verán el documento para que no se alegue. Vamos a ver si esto puede quedar nítido, Francis, que se vea nítido. Mírenlo aquí. Aquí está dirigido, mírenlo ahí. Ustedes lo están viendo, sellado y todo. Y recibido por la Procuraduría General de la República. Mírenlo ahí. Que el procurador Jean Ailán no puede alegar ignorancia. Mire, aquí dice al procurador Jean Ailán Rodríguez, Procurador General de la República, a Fernando, magistrado Fernando Quesada García, director general de la Dirección de Género de la Procuraduría. Y Ana Andrea Villa Camacho y Bolívar Sánchez, y mírenlo ahí, recibido y sellado por la Procuraduría, eso lo obtuvo el periódico Diario Libre, de modo que ese procurador, otra vez, porque este pueblo yo no sé qué suerte que tiene, otra vez nos está cogiendo de pendejo, que él no sabía nada, y mírenlo ahí, que lo sabía. Y no apeló, como dice esta magistrada, ellos pudieron haber apelado ese acuerdo por injusto y porque le permitía a ese asesino acosar a esa muchacha. Si él hubiera estado preso, esa joven que su objetivo era irse con sus tres niñas para Estados Unidos, esa muchacha no estuviera muerta. Ajá, pero por eso fue que yo dije en el día de ayer, y lo reiteré hoy, que ese es un crimen de la justicia. No hay que buscar más nada. Ese es un crimen de la justicia dominicana y del Ministerio Público. De un Ministerio Público que ha demostrado que está al servicio de los peores intereses en este país. Ustedes ya lo vieron, que no es cuento de camino. La Procuraduría, como dice esta magistrada, pudo haber apelado y no apeló. Y no apeló. Un acuerdo bochornoso. Un acuerdo de un individuo que le dio siete puñaladas a esa joven. No era para estar suelto. No era para, aunque la propia muchacha lo pidiera, la abogada, no era para ese señor estar suelto. Definitivamente,
Este país sigue un derrotero bastante difícil. Buenas tardes. ¿Cómo está, Omar? Bien, bien, gracias, Leocadio. Un placer, hermano. Por eso es que yo digo, Omar, que lo coge cuarto tienen que estar caer preso. Pero claro que sí, porque fue por cuarto. Porque lo coge cuarto. Fue por cuarto. Son los que tienen la muerte y todas las cosas malas. Así mismo es. Así mismo es. Por otro lado, Omar, duré 2 horas hablando con Vicente Cepeda. ¿Cómo? ¿Por teléfono? Por teléfono. No me diga. Hacía más de 20 años que no hablábamos. ¿Cómo va? Recordamos cuando él estuvo por Villavaque, Valverde Mao, Castañuela, Buen Nombre y todo eso por ahí. Él me estuvo mencionando que estuvo en Guayubín, en Villavaque, en Montecristi, que conoce todo por ahí. Y te mencionó todo a ti. Y te mencionó a ti que tú, en tu condición de empleado del INDRI, estuviste por esa zona. Claro que sí, yo duré 16 años ahí. ¿Cuánto? 16. Miércoles, pues tú te conoces todo eso, Leocadio, para allá. Ay, pero yo solamente todo ahí, decía así mismo. Pero qué importante, qué interesante, mira qué bien. Ay, sí, yo me sentí muy bien. Qué pues bueno. Nada más, que ya te sabes. Gracias, Leocadio, y me alegro de esa conversación porque don Vicente es un hombre muy ilustrado, un colaborador de este programa en grande. Y a propósito de un viaje que yo hice para allá, para Montecristi, Villa Vázquez y todos esos sitios, él comenzó a hablarme de personalidades y de gente que él ciertamente conoce en toda esa zona, que es una zona muy amplia y que tiene muchas cosas que verse. Ahí eso debe de ser parte del turismo del dominicano, conocer la línea noroeste. Ahí hay muchas cosas bonitas que lo dejan a usted perplejo. Y además, porque es que el dominicano no le gusta conocer su país, yo no sé por qué. Conocen a Puerto Rico y a Nueva York y cualquier otro país, menos su país. Es una zona bien bonita y que lo deja a usted perplejo de tantas cosas interesantes que hay. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, un placer. Le habla un oyente de su programa diario. Ah, qué bueno, a la orden. Mire, yo siempre lo oigo a usted hablar de la cuestión del agua. Ay, sí. Y yo quiero que usted, yo trabajo diario en la carretera en un camión. Sí. Y usted coge la línea del Aguacate hasta los Bracitos y hay más de 10 piscinas cogiendo agua de la vejiga. ¿Usted sabe lo que es eso? Ellos consumen el agua. La otra es que cuando Balaguer era presidente, habló primero, una vez hubo una seca muy grande y todas esas cisternas de Macorís tuvieron que cerrarla. Sí. Porque el agua que hay en Macorís en cisterna da para hacer 3 ríos como Cuava. Sí. Entonces, los que pasamos los sin sabores somos los pobres. Así mismo es. Porque los ricos no hablan de agua porque tienen agua hasta pecharse la cabeza. Así mismo es. Totalmente de acuerdo con usted. Dale. Y qué bueno que usted haya expresado. Gracias a usted, porque déjeme decir, usted me recordó que hoy casualmente, andando en la calle, varias personas, incluso me decían, sí, hablando del problema del agua, Omar. Varias personas, no menos de 5 personas, para serle exacto, todo ese tema que yo abordé ayer. Todavía la gente no tiene conciencia de la gravedad de ese problema. Tuve eso y que usted inquietó y esa gente que me abordaron, la gente todavía no tiene idea en lo que se te pasa ahí en lo que respecta al agua. Ni fuera noche. Esto lo último. Bueno, usted sabe, empoderarnos para luchar para que este país se produzca un cambio que nos permita tener justicia verdadera, porque si ningún país del mundo
se puede salir al camino. Lo primero que uno tiene que tener, entre otras cosas, justicia, porque la justicia ventila que se presentan en una sociedad de manera imparcial, de manera justa, y mantener siempre el equilibrio y la justicia. Gastamos en la producir un cambio, pero eso no se produce un cambio profundo y que podamos tener una justicia verdadera como país está fracasado, se lo digo con toda sinceridad. Buenas tardes, operador. ¿Cómo está? Silvestre Abreu Gómez. Se pone de acuerdo que mañana estaremos en la Suprema. Sí, lo tengo, yo iba a hablar de eso. Lo tengo. Sí. En segundo lugar, no te permite corto para la gente. Voy a tu grama. La gente me ha dicho, Silvestre, si producen la ratificación, inmediatamente la gente queda. Normalmente toma uno o dos meses.